vamos a empezar con las menciones especiales. A ver, mejor final de temporada ever. Estoy muy contenta. Sí hice lo que les había contado. Me vi los dos primeros episodios. Apagué todo, me puse a hacer otras cosas, pero lo traía en segundo plano pensando y no tenía ni idea. O sea, por eso ni siquiera grabé el video que yo quería. Lo separo y con teorías. No tenía ni idea. Pero me había gustado. Y obviamente que no había acabado. Jamás nunca te matan al malo el 3 episodios antes de que acabe. No. Pero todo estaba agarrando sentido. Y de hecho vi gente enojada en Reddit que porque fue un final muy predecible. Con un demonio, porque así tiene que ser. O sea, nunca nadie vio así y dijo, ah, no, ella es el hermano perdido de Allison. No. ¿Por qué? Porque hay una manera de contar una historia. Y si está bien contada, lo correcto es esto, que llegues a esas deducciones, pero porque es lo normal, porque te lo insinuaron, porque te lo dijeron, no directamente, pero, hombre, si estás vengando la muerte de alguien, tiene que ser alguien conocido. Y yo le dije, puede ser el papá. No le tenía que ir al papá, yo pensé que era la mamá. No. Generalmente en estas series o tonas de Roberto, los directores son bastante inútiles, si no, vean Sabrina. Y yo le iba más a la otra porque era un personaje como que recurrente, pero muy de fondo. Resulta que no, resulta que es el director. ¿Saben qué? Se los compro. Que si era el hermano, obviamente que tenía que ser alguien. O sea, que sean dos personas relacionadas con Ángel, que sean dos, una mente maestra y una persona que ejecuta, tiene sentido. Y podemos pensar que entonces Archie no solo tiene algún problema físico, sino que también tiene algún problema mental, por el hecho de que no habla o que, o sea, en ningún momento se opuso a nada de esto y porque hubiera una jaula. No sé, es una historia triste, recurrente y común en ese tipo de historias. Y a lo mejor la representación no es tan correcta, o sea, me gustaría conocer más la historia de Archie porque siento que es una historia bien triste y bien injusta. Pero es un personaje que me gustaría que exploráramos en la segunda temporada porque muy posiblemente haya segunda temporada. A final de cuentas, esta serie es un slasher. Acabó como todos los slasher. ¡Ay! Estamos todos contentos, felices, tranquilos porque todas las familias están reunidas. Los papás de Farrah parece que van a volver a estar juntos. También las mamás de Moose están juntas otra vez. La mamá de Noah por fin va a ir a desintoxicarse. Y me gustó hasta el hecho de que tanto Tabitha como Imogen quedaron solteras. Porque está bien ser solteras. Tu vida no va a pasarse por si tienes una pareja. Tu vida no empieza cuando tienes una pareja. Tu vida no agarra sentido cuando tienes una pareja. Tu vida tiene sentido cuando eres feliz contigo misma. Y cuando eres feliz contigo misma es cuando estás más lista para tener una pareja. En ese caso ya serían heridas que sanar. Porque sí fue Chip y creo que sí, no me acuerdo si lo dijo o lo pensé, pero exactamente, generalmente, lo dijo la mamá. Y tardó mucho en actuar la mamá, o sea, no me frieguen, la mitad del tiempo la hija llegaba tarde por el otro. Iba y la reclama y hasta que le dijo ella, mijita, te tardaste. Pero que haya sido Chip es normal. Digamos que era lo esperado, porque es cierto, la mayoría de las veces es alguien conocido. De hecho, de esas películas que yo no debí de haber visto a ciertas edades, pero las vi porque compartía cuarto con mi madre. Recuerdo mucho una que se llama Cuando no es un extraño, que trataba de eso, de un caso, no sé si hubiera sido real, muy posiblemente sí, sobre una chava en la universidad que denuncia una violación, pero el caso no procede realmente como debería porque era su amigo, porque era el chavo popular conocido de la escuela. Y cuando no es un extraño, cuando es alguien cercano a ti, no es tan fácil que procedan este tipo de cosas. Y fue lo que le dijo ella, la mamá de Farrah como abogada, de va a ser difícil, pasó tiempo y tenemos prueba de ADN y lo que quieran, pero ok. Y entonces están todos contentos y resulta que siempre sí matan al sheriff y que escapa Archie, yo aquí aplaudí. Y también ya estaba llorando porque el otro día que se manejó mucho y yo decía, ay... No estoy segura por las fechas, pero el hecho de que sean Ezra y Arya, los que se queden con el bebé de Imogen, ahí sí me quebré. O sea, yo estaba llorando. Yo llorando en un slasher, porque este slasher está bonito. Me gustó la amistad que tienen ellas, que a lo mejor no era muy fuerte antes, nada más, Tabitha y Imogen, pero las otras se unieron por lo que estaban pasando.
Y aún así no tardaron en apoyarse, no tardaron en ser cómplices, no tardaron en, hombre, se juntar a Kelly. Hasta cierto punto ya tuvo una participación interesante. Y el baboso de su novio, que me cayó gordo toda la temporada, no me llevó a recibir un disparo, pero ayudó para entretener y que pudieran someter al otro. Entonces, siente un poco más real que tenemos a nuestras mentirosas, cuyas mamás jamás se enteraban de nada, que medio pasaban la escuela, pero estaban metidas en 20.000 cosas. Esto estuvo interesante, estuvo más real que otras, predecible, pero porque era lo lógico, era lo normal. Y sí que eso nada más tengo una queja, y es con todo el relajo de Moss. O sea, es curioso cómo ella le compensaba la falta de una hija a alguien y ella se compensaba la falta de papá. Pero eso es un trope común con el que yo no me identifico. O sea, no sé si lo hablé yo ya antes, pero alguna vez, no sé, era chistoso en la primaria, porque mi caso era como que el único. Entonces, a mí me hacían sentir muy incómodo con preguntas que yo no podía responder. Pero ya en secundaria, que éramos varios en la misma situación, recuerdo mucho que un amigo me dijo, si no sabes quién es tu padre, toma mi consejo y mejor no investigues. Porque él acababa de enterarse y obviamente no le pedí más datos porque es algo que obviamente él no quería hablar, pero no estaba feliz, no estaba contento, se nota que era algo que le molestaba. Y hombre, es que hay situaciones donde dices, esto no es Disney, o sea, tú no vas a idealizar situaciones. Y esa necesidad de una figura paterna creo que no es tal cuando nunca la has tenido. Puedes haber idealizado situaciones, pero si abres los ojos te das cuenta que existen muchos casos y que el buscar una situación ideal, perfecta y conocer una historia que a lo mejor no es ni medianamente como tú la crees, entonces eso es un tema con el que yo no tengo gran issue. Yo no logro entender ese trope, no logro entender esa necesidad y no creo que sea algo tan fuerte, no sé. Si ustedes entienden lo que estoy hablando, pueden dejarlo en los comentarios, pero en general esa fue mi única queja, porque lo que hacía Mouse me hacía muy peligroso, porque te estás metiendo en situaciones de rol, de intercambios, de hombre, es que no es fácil. Y andar jugando al papá y a la hija, no sé, es incómodo. Aquí yo le doy un aplauso a su novio porque realmente no sabía en lo que se estaba metiendo. Yo entiendo que le quiero mucho y que le gustó mucho, pero tu chava está metida en cosas complicadas, entonces se necesita tener cierta paciencia y cierta madurez para que tu pareja esté metida en esas cosas. Que ya dijo que terminó y demás, pero aún así no sería chistoso descubrirlo. Pero y en más, o sea, me gusta la amistad que tuvieron, me gustan las pocas parejas, no idealizaron el hecho de tener pareja, que otra cosa como que muy presente con las otras mentirosas. Aquí las mamás se involucraron y terminaron soltando la sopa y eso me desesperaba. Una cosa que yo no soporto es que me guarden secretos y que literalmente me digan, es que yo sé esto y no te voy a decir porque no quiero que te enojes, y me lo han hecho varias veces y yo no lo aguanto. Entonces yo ahí sí me quería darles un zap y me daba mucha risa cuando se ponían todas, pues no me contaste la verdad, no te contó la verdad y por eso están metidas en eso. Entonces la verdad siempre es como que nuestra mejor arma. Y ay, me gustó. Se cumplieron muchas predicciones, otras que no, pero creo que en general estuvo bien desarrollado, nos dejan un margen para una segunda temporada y me encantó volver a compartir esto con tanta gente, volver a comentar esto. Pero seamos realistas, HBO tiene ahorita una situación complicada, no tenemos nada por seguro, ojalá sí, ojalá no. Por lo pronto, el haber vuelto a disfrutar Pretty Little Liars es una cosa que me gustó mucho, ya me hacía falta y yo sé que ustedes también. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.